Seguimos viendo imágenes del Consuelo, de la Hermandad de Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Señor del Amparo, María Santísima del Consuelo y Santa Ángela de la Cruz, a su paso por la Plaza Rafael Rivero, el entorno de calle Tornería. Son imágenes en directo a través de Onda Jerez Televisión, desde los tres puntos informativos en los que habitualmente estamos, este de Tornería y de la Alameda de Cristina, el de Plaza de la Asunción, calle Consistorio, y también el de Catedral. Tres puntos informativos para darles cuenta de todo lo que sucede en esta Semana Mayor jerezana. Tienen esa obra de Pedro Ramírez Pazos, esa imagen del Señor del Amparo, autor también de la Virgen del Consuelo. Una imagen de talla completa realizada en madera de cedro y policromada, y representa ese Jesús Nazareno cargando con la cruz con signos de resignación ante el sufrimiento. Ahí lo tenemos arriba nuevamente. Sigue camino ya de su templo.
Tras estas imágenes del Señor del Consuelo en esta Semana Santa del año 2014, comenzamos hoy nuestro programa Entre Varales, esta edición que comienza un poquito más tarde por aquello de la programación especial que estamos teniendo de Navidad, pero entramos ya a desarrollar en todo lo que ha acontecido en un fin de semana, sobre todo el pasado lunes, que fue muy cofrade con motivo de esa celebración de la Inmaculada Concepción. Ese día era especial en la parroquia de Las Viñas, era especial para una hermandad, para la de la Exaltación, ya que la Virgen de la Concepción cumplía 10 años de su coronación canónica. Y precisamente lo celebraron, como vienen haciendo cada año, con un Rosario de la Aurora, que daba comienzo a las 8 de la mañana, pero que este año además fue especial. Fueron a casa de uno de sus fundadores, de Felipe Morales, fueron también al Puente de la Calle Arcos, que a partir del pasado lunes se llama Puente de la Concepción Coronada, y tuvieron una serie de actos que culminaba tras la función solemne con el besamanos a la Virgen de la Concepción. En este montaje que le vamos a ofrecer a continuación, les recordamos todo lo que fue esa jornada del lunes en Las Viñas, donde también David Puerto, nuestro querido compañero, tuvo una especial participación con la salutación a la Virgen y todos esos actos que se desarrollaron. Así se vivía en Las Viñas el décimo aniversario de la coronación de la Virgen de la Concepción. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. El 8 de diciembre del año del Señor de 2014, por iniciativa popular, refrendada la misma por la Hermandad de la Exaltación, con la aprobación del excelentísimo Ayuntamiento, procede a otorgar el nombre Puente de María Santísima de la Concepción Coronada. Muchas gracias principalmente al Gobierno Municipal, al Ayuntamiento, por la aceptación de esta petición. Y resaltar lo mismo que ha dicho Lidia, es un sitio ya emblemático no solo para la hermandad, sino para todos Jerez. Muchas gracias a esos que encendieron la llama, que iniciaron este movimiento para conseguir el nombre, que sí es cierto que era un anhelo en toda la hermandad y se ha conseguido. Y se ha conseguido hoy en el décimo aniversario de su coronación canónica. Muchas gracias. Thank you.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, en el Gólgota, y tras tres horas de agonía muere para salvarnos. Amor y misericordia de un Dios que se ofrece y da la vida para redimir a cada uno de nosotros. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, que lejos de abandonarle en la cima del Gólgota se acercó aún más a él. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. Así llamamos los desterrados hijos de Eva. Así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Hombre bendísima, oh piadoso, oh dulce siempre Virgen María. Ya la tienes, eres mi Virgen coronada, la primera, la de siempre,
la que nos robó el corazón en la primera vez al verte. Abran sus ojos, ahí la tienen, 10 años colgadas las viñas, 10 años más que viéndote, y cuesta no derrumbarse, madre, coronada por lo que eres, cuesta no decirte guapa, reina de la vida de tu barrio obrero, cuesta no decir tú eres la reina del mundo entero, concepción de las viñas coronada, por mi hermano, madre mía, cuánto te quiero.
También hubo más besamanos en esta jornada de la Inmaculada. Por primera vez, la Virgen de las Lágrimas, titular de la Hermandad de la Santa Veracruz, se ponía en besamanos en esta jornada. Pasa de Cuaresma a la jornada del Día de la Inmaculada, así lo decidió en su momento la Junta de Gobierno, y también es habitual y tradicional ya en los últimos años que la imagen de gloria de la Virgen de la Paz y Concordia pues esté también en ceremonia de besamanos. Son imágenes de lo que se pudo ver en la jornada del pasado lunes, tanto en San Juan de los Caballeros como en San Marcos.
Gracias.